¿Me echo una mano? Dame. Gracias. Hola, señora, buenos días. Señora, buenas. ¿Qué? Buenas. Se le ve buena cara. Después de vacaciones, que van la gente, que va, hombre, sino que hay que estar contento. A mí las vacaciones no me gustan nada. A usted sí, seguro. Pero ahora tiene también sus cosas buenas, ya los niños al cole. Hombre, hay que gastarse una pasta, pero luego ya los tiene entretenidos. Yo le compré a mi hija lápices este año, que digo, ¿tú qué vas a estudiar o a exponer en el Prado? A mí la playa no me gusta nada. Mi vecino el otro día, Manolo, ¿dónde vas? A la playa. Y Manolo iba, con la moto iba, la señora aquí detrás, aquí un niño, en la matrícula otro, con la bolsa nevera. Que si no llegáis a la playa, por lo menos que os contrate el Circo del Sol. Toñi, a las 6:15 de la mañana me mandaba mi mujer a poner la sombrilla. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo que cómo debe ser? Toñi, ¿cómo ve a las 6:15 de la mañana con la sombrilla que parecía yo el caballero del rey Arturo, con la sombrilla corriendo? Siempre en mal sitio, digo, es que ahí al lado había 8 mejillones haciendo botellón, no puedo clavar la sombrilla ahí. Pues allí se clava la sombrilla. Se clava, donde diga la parienta. Y la arena de la playa, ¿tú has estado en la playa alguna vez? Hay arena allí para reventar, ¿eh? Yo un día me estuve duchando después del día de playa y me quité arena para llenar 2 botellas de vino y un jarrón que me regalaron para la boda. Me dice mucha gente, dice, vete a veranear a la sierra. Digo, sí, a la sierra para los carpinteros. ¿Tú sabes el frío que hace la sierra? Me levanté una mañana que llevaba el bigote que pinchaba, los calamares los pinchaba con el bigote. Dice, date una rebequita que refresca por la noche. Digo, que refresca, tú que eres español o finlandés. Los mosquitos en la sierra, tú sabes que nos pican, dan patadas. Llevaban el escudo de la legión aquí los mosquitos. A gusto se duerme la sierra, a gusto se duerme la casa de uno, que tengo yo un colchón de 2x2, 4. ¿Tú has dormido alguna vez en una cama de 2x2? No, es grandísimo. El día que tú pilles pareja, píllate una de estas king size. No veas a la parienta en meses. En la sierra sí habrás dormido. ¿Has probado dormir en tienda de campaña? Sí, sí, hombre. Horroroso, tío. Yo me levanté que no sabía si había estado durmiendo o corriendo la maratón de Nueva York. Anda que no vas a ir a currar hoy a gusto. Dime si, ¿sí o no? Yo no soy feliz en vacaciones. Yo soy feliz a la vuelta. Qué buen chiste, ¿verdad?